Buenas noches, soy Percy Vicho Salvatierra, esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra. Vivimos quizá la semana más convulsamente intensa en torno a acontecimientos históricos que afectan el sentido político de la actualidad y que nos exigen, nos aperciben y hasta nos obligan a hacer una reformulación de muchos hechos que han pasado, ¿no?, en nuestra historia reciente y que no se han problematizado como se suele hacer en nuestro país, ¿no? Que siempre se deja pasar las cosas por agua tibia, no se es jamás contundente ni crítico, ¿no? No hay un ejercicio de la serenidad, pero también, ¿no?, en conciliación con una amplitud de pensamiento que permita hallar los matices que siempre son muy necesarios en todo lo que acaece a la sociedad, al individuo, ¿no? En ese sentido, esta semana, ¿no?, han perdido su inscripción partidaria partidos tradicionales, algunos con una antigüedad de casi 100 años, como el APRA, ¿no?, como el PPC, conjuntamente con otros órganos políticos menores. Pero el detonante, digamos, de la mayor intensidad en el curso de esta semana ha sido el fallecimiento de Abimael Guzmán, ¿no?, el líder de Sendero Luminoso. Y esto nos exige mostrarnos con mucha claridad, no solamente en el repudio hacia su figura, que puede ser muy fácil, sino a una búsqueda de entendimiento, ¿no?, del entendimiento de por qué es que esta participación, o mejor dicho, la participación de esta organización política en un inicio apendicular, ¿no?, digamos, muy minoritaria, tuvo el impacto tan alto, tan intenso, que prácticamente puso en jaque al Estado peruano durante más de 10 años. Entonces, por supuesto, se han desencadenado todo tipo de opiniones en las redes sociales y, por supuesto, sin un criterio en mayoría fundamentado, ¿no? No falta quienes han lanzado elogios y loas también a Guzmán, ¿no? Otros lo han menospreciado. Es muy problemático hablar de todos estos temas en este país porque no solamente entra en contradicción la misma izquierda, ¿no?, que está siempre en el embrollo de ver hasta qué punto llega el ejercicio de la revolución y dónde es que empieza el terrorismo, o si el marxismo estuvo debidamente aplicado en el caso de Guzmán, o hubo una degeneración respecto de Sendero. No hay que olvidar que ellos se programaron en todo momento seguidores de un pensamiento que era marxista, leninista, maoísta, además del componente que hasta ahora tampoco no se llega a interpretar con claridad respecto del influjo del mismo Guzmán en el curso de esta problemática intelectual del marxismo, ¿no? Habría que ver también cuál era el influjo o la importancia del maoísmo, ¿no? O sea, cuando aparece el Sendero Luminoso, aparece como una fragmentación de los partidos comunistas maoístas que estaban en esas épocas. No hay que olvidar que se da la fragmentación de estos partidos en razón de la cuestión sino-soviética, y a partir de ahí surge Bandera Roja, Patria Roja y Sendero Luminoso. Para hablar de todos estos aspectos, hemos convocado a un filósofo marxista, es profesor en la Universidad Católica, se llama Sebastián León, y vamos a darle el pase para poder interactuar con él en esta noche tan tremenda, ¿no? Adelante, Radio Miraflores, con Sebastián León. Percy, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, está haciendo una introducción acerca de lo que sucedió esta semana, ¿no?, con la pérdida de
suspensión de varios partidos penales y el fallecimiento de Guzmán. Desde tu interpretación, como marxista, ¿cuáles crees que son las consideraciones primeras que habría que tener sobre este deceso de Abimael y el paso de Sendero por nuestra historia? A ver, bueno, es creo un evento complejo, ¿no? E importante, ¿no? Creo que toca, y esto es un poco cliché, creo, se ha dicho bastante, pero una cosa que creo que es urgente es la reconsideración, la evaluación de hasta qué punto las condiciones sociales, las condiciones políticas que dieron lugar al surgimiento de un movimiento como Sendero Luminoso, siguen existiendo en nuestro país, ¿verdad? Porque, claro, a menudo hay esta idea de que el problema, ¿no? La terrible época que vino marcada por Sendero Luminoso termina necesariamente con la captura de Guzmán, ¿no? Y la captura de la cúpula que estaba con él, ¿no? No hay la consideración de que las causas, ¿no? Las razones que eventualmente llevan al alzamiento y a la insurgencia en los 80s pueden reaparecer si es que no se han mantenido, ¿no? No hay esa consideración, ¿no? Entonces, creo que no hay una mirada de uno de los actores importantes de ese periodo, que es el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, en pocas palabras, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se ha aprendido algo respecto al conflicto, ¿no? Porque muchas veces hay un poco esta idea de, ¿no? La monstruosidad que representó Sendero Luminoso ya ha sido derrotada y, bueno, pues regresamos a una normalidad que es pensada muchas veces como pacífica, como próspera, incluso como democrática, ¿no? Que no es una realidad que existiera realmente a inicios de los 80, finales de los 70, y muchos dirían que todavía no existe del todo hoy, ¿no? Entonces creo que eso para empezar, ¿no? Y luego hay otra cuestión que creo que es importante, ¿no? Que es la de la consideración de los... A ver, yo diría que Sendero Luminoso ya no existe hoy en día como una organización, ¿no? Terrorista, ya eso dejó de existir, pero tienes pues las, digamos, organizaciones políticas herederas, ¿no? De cierto, o que tienen algún tipo de vínculo teórico, político, ¿no? Con lo que fue Sendero Luminoso, como el MOADEF, etc. Y pues la consideración de qué lugar, ¿no? van a ocupar o qué lugar se piensa que deberían o no deberían ocupar en la sociedad peruana, ¿no? Hay esos intentos después de muchas de estas organizaciones, por ejemplo, de insertarse en la vida política, ¿no? Entonces, claro, la satanización de estas organizaciones, ¿no? y la persecución de muchas de estas personas, ¿no? que con cuyas ideas obviamente podemos discrepar, yo lo hago, ¿no? muchas veces lleva a, como quien dice, una mirada, es decir, lleva una romantización por parte de ellos de lo ocurrido en los 80, ¿no? y lleva muchas veces a una, digamos, satanización. A figuras como Guzmán muchas veces lleva a la romantización de su figura entre quienes pues consideran pues que quienes comparten algunas de sus ideas, ¿no? Entonces, pues al perseguirlos, reprimirlos, separarlos de la sociedad, quitarles un lugar, pues en lugar de crear un espacio en el que se les pueda criticar o se les pueda digamos, se pueda mostrar lo equivocado de sus ideas mediante la discusión, el debate público, más bien lo que ocurre pues, es esta romantización, ¿no? que lo jala, que crea cierta mística. Mientras más monstruo pasa a ser Guzmán en el imaginario político y público, más romántico pasa a ser entre quienes pues, encuentran algo en sus ideas o entre quienes comulgan, ¿no? hasta cierto punto pues, con el gonzalismo, ¿no? Pero más que sus ideas, con las cosas que hizo, ¿no? Porque a fin de cuentas, el tipo como ideólogo no era algo demasiado importante, pero a nivel, digamos, militar o político,
llevó a cabo lo que gran parte de la izquierda no pudo hacer desde los años 60 hasta los 80. O sea, llevó a cabo una lucha armada que era proclamada por tirios y troyanos, pero que nadie se animaba a lanzar por condiciones. Hubo un exceso de teoría y cuando llegó, arrasó con todo ello. Por eso que en un primer momento el que menos le prestaba mucha atención a Sendero, ¿no? Sí, bueno, hubo un periodo romántico, ¿no? En el que se creía, pues, que estos subversivos tenían algo, pues, de. Había, pues, esa comparación con las guerrillas de los 60, etcétera, ¿no? Entonces, había una romantización, ¿no? Personalmente, yo pienso que, a ver, esto de. Claro, la lectura de. Claro, Sendero hace lo que la izquierda hacía, pero no hacía, ¿no? Es una lectura que. Se entiende, pues, la mística que generó un inicio, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero, a ver, yo pienso que el alzamiento senderista fue una estrategia equivocada, por decirlo menos, ¿no? O sea, ya aparte de la violencia que desataron, ¿no? Y qué medidas bueno, terminaron, pues, contra la gente que decían defender, ¿no? Y contra la A ver, se cortó el política, audio. obviamente. A ver. ¿Se me Claro, escucha? la gente que iban a defender también es parte del cliché, ¿no? O sea, se volcaron contra el pueblo que al que tenían que defender, pero, o sea, ese pueblo en el momento que Sendero se vuelca contra ellos, era porque se le estaba oponiendo. Se le Sí, estaban por supuesto. oponiendo. Y al ser sus Eso opositores, quería, para ellos eran como sus enemigos, ¿no? a eso quería llegar, ¿no? Que es como, desde todo punto de vista, el alzamiento de Sendero, la evaluación. La lectura que ellos tenían del país que los llevó a alzarse era una lectura equivocada, ¿no? Que no consideraba los cambios que habían habido en los últimos, por lo menos 10, 15 años en ese momento en el país, ¿no? Y en el interior del país. Ellos tenían esta idea, pues, de que el Perú era un país semifeudal, ¿no? Digamos, como tenían esa lectura casi, casi literal tomada de Mariátegui, que no consideraba los cambios que habían ocurrido, pues, tras Velasco, por ejemplo, ¿no? Entonces no Después consideraba Velasco. los intereses que la gente de a pie tenía, ¿no? Que no coincidían, pues, con esta imagen que ellos tenían del campo, ¿no? Entonces, claro, la gente se les vuelve, ¿no? Se pone en contra porque no son, pues, estos, no son sirvientes, no son pongos ya del hacendado, eso no existe, ¿no? O prácticamente ya no existe, ¿no? Y ya no, ¿no? Es gente que quiere comerciar, es gente que quiere insertarse en mercados, es gente, pues, que quería eventualmente generar relaciones económicas, pues, a las que Sendero se oponía, ¿no? Y que desde su ultraizquierdismo veían, pues, como actividades capitalistas, ¿no? Digamos, había esta mirada ultracolectivista que no era la mirada, pues, del campesinado, ¿no? Entonces, claro, eso generó conflictos, entre otras cosas, ¿no? Obviamente, había más razones, Pero había ¿sabes más qué causas. pasa? Te quería preguntarme, hay mucha gente, sobre todo algunos teóricos viejos de izquierda, que dicen que Sendero no tenía nada que ver con el marxismo y que no tenía nada que ver con la izquierda. Imagínate, lo han firmado por ahí y que no tiene nada que ver con la revolución tampoco. Sobre Bueno, pero eso eso hay varias miradas. ¿Tú qué opinas? A ver. a ver, personalmente, yo pienso que desde un punto de vista marxista, materialista histórico, ¿no? Digamos, desde esta teoría que los marxistas se supone, pues, que desde la cual nos aproximamos a la realidad social, yo diría que la evaluación es negativa, ¿no? Yo no sé si ellos, o sea, a Sendero se proclama marxista, pues, bueno. Está bien, pero desde un punto de vista de análisis marxista, materialista de la realidad social, histórica del Perú, el análisis fue malo, pues, ¿no? ¿No? Entonces, claro, desde este punto de vista tú puedes decir, no eran marxistas, ¿no? Porque hicieron un mal análisis. Yo no sé si eso, al final, a mí no me importa si son o no marxistas, pero digamos, el análisis fue malo, la política fue mala y se terminaron volviendo contra la gente que desean defender, ¿no? Entonces, Claro, pero a ti no te puede importar, pero por ejemplo, a la gente que no sí, estudia a pues fondo estos temas, les va a hay llamar la más. atención. Hay ¿No es más, por supuesto. cierto? Ahora, hay otra Entonces, o sea, cosa. ellos tenían un pasado marxista, partidista, organizativo, que venía de la tradición de las izquierdas, ¿no? Como Sí, estaba sí. comentando antes de que entre la fragmentación del Partido Comunista con la Sí. cuestión chino-soviética. Sí, ¿No? sí, sí. Surge Patria Roja, Bandera Roja, luego hubo grupos que se Decir vincularon hasta que. con los albaneses, ¿no? Entonces,
que no sí eran ni... tiene una vinculación, que hay gente que los quiere librar de esa impronta. Me parece que eso es incorrecto, ¿no? A ver. Sí, es obviamente, decir que, como quien dice, no eran de izquierda, nunca fueron de izquierda. Claro, lo que pasa es que uno juzga desde, digamos, de los propios criterios de la izquierda, ¿no? Digamos, como de justicia social, solidaridad, libertad, ¿no? Y pues en ese sentido, pues uno juzga negativamente. Pero decir que no eran de izquierda, como, siempre fueron de derecha, pues obviamente tú estás diciendo la verdad, ¿no? O sea, sería poco crítico y eventualmente sería poco veraz decir que no lo eran, ¿no? Ahora, poco honesto también, ¿no? Marxistas, ahora volviendo a ese asunto de ya, ok, son marxistas, tenían una formación marxista hasta cierto punto, ¿no? Porque hay que considerar también en el propio marxismo, los marxistas tenemos criterios y tenemos formas de ver las cosas, tenemos formas de evaluarnos entre nosotros, tenemos discrepancias también, no hay un solo marxismo, hay muchos marxismos, pero siempre ha existido lo que nosotros llamamos el ultraizquierdismo, que eso viene de Lenin, ¿no? Y en Marx había el utopismo también, ¿no? Y en fin. Y el ultraizquierdismo es un criterio desde el cual podemos evaluar tendencias en la izquierda y tendencias en el incluso dentro del propio socialismo que rompen con el materialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ultraizquierdista es básicamente quien entroniza la idea de voluntad política, ¿no? Que yo no tengo finalmente que considerar condiciones sociales, históricas, materiales, porque mi voluntad política lo puede todo, ¿no? Y mi voluntad política me va a sacar adelante. Y la voluntad política nos va a llevar hasta el final, ¿no? Entonces, claro, muchos de los choques con el pueblo, muchos de los choques con el campesinado, por ejemplo, es por esta idea, pues, de que, claro, hay esta especie de visión de que falta fe, por ejemplo, ¿no? O el revisionismo del cual acusan a la Izquierda Unida, por ejemplo, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de voluntad política, pues, de hacer la lucha armada, ¿no? Cuando yo diría personalmente, con todas las discrepancias que yo pueda haber tenido con la gente de Izquierda Unida, yo diría que había una evaluación del momento en el que se estaba mucho más consecuente de ese lado, ¿no? Es decir, el paso, el unirse a la democracia no fue meramente un tema de tibieza, ¿no? O sea, había, creo yo, un análisis. Pero hay, pues, el juego y la tentación de ser el más radical también, ¿no? Y hay la idea de, en lugar de entender la transformación social del país como un proceso, se entiende como un tema de voluntad. Y Sendero peca, ¿no?, en gran medida de eso, ¿no? Y es algo, pues, que se vio también en muchas tendencias del maoísmo en China, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve la revolución cultural, o cuando uno ve la entrada al poder de Deng Xiaoping, a quien Sendero odiaba y odia hasta ahora, digamos las organizaciones que han salido de Sendero hasta hoy, ¿no? No consideran a China marxista, esta idea de que son revisionistas, etcétera, tiene mucho que ver con un conflicto entre un análisis pragmático y materialista de la sociedad, ¿no? Deng Xiaoping entiende, pues, que es necesario abrir el mercado para crear riqueza y crear condiciones para, ¿no?, ir haciendo una sociedad más justa. Y, por ejemplo, lo que se llamaba la banda de los cuatro, que eran estos maoístas ultraortodoxos, ¿no?, que decían que era mejor un socialismo pobre, pero hermoso y bello, y igualitario, colectivo, que un capitalismo próspero, ¿no? Que era la forma en que ellos denunciaban el intento de apertura de mercado, ¿no? Entonces, es esa lógica, ¿no? Digamos, de, al final, no nos vamos a ceñir a las condiciones materiales, lo que vamos a hacer es crear desde ya, con nuestra voluntad política, una sociedad igualitaria, ¿no? Entonces, eso puede llevar, pues, a extremos, ¿no? En el caso de Camboya, por ejemplo, también Pol Pot, ¿no?, los jemeres rojos, había esta idea, pues, también de que creando, ¿no?, imponiendo el colectivismo y anulando los intereses individuales de la gente, pues podrían llegar pronto, pues, a una sociedad próspera, ¿no? Y se les imponía desde el partido de los jemeres, se les imponía a los campesinos niveles de eficiencia y productividad, pues, que en una sociedad agraria era imposible conseguir, ¿no? Y era esta idea de que mediante la voluntad política se podía conseguir, y quien no lo hacía, pues, no tenía suficiente compromiso, ¿no? Entonces, son esas tendencias ultraizquierdistas
que uno puede mapear y que uno puede criticar desde el propio interior del marxismo. Y en ese sentido, pues creo yo que la gran mayoría de tendencias de izquierda en el Perú, sobre todo aquellas que vienen del marxismo, deslindamos con Sendero, ¿no? Y no es porque, ah, no, Sendero es de derecha o, ah, no, Sendero es nunca fue marxista, o en mi caso yo puedo decir abiertamente que venían de esa tradición, pero venían de una tradición ultraizquierdista, ¿no? Y que era fácilmente, ya entonces muchos podíamos ver que eso podía terminar en desastre, ¿no? Como al final terminó, pero ya había Claro. originado. Entonces, ¿tú crees que el problema de Sendero fue simplemente porque eran ultraortodoxos y cerrados a un análisis más inteligente de lo que estaba pasando en su momento? Porque al final es lo que comentas con el paso de los años, Deng Xiaoping era el que tenía mayor asidero en la realidad. Por eso que China es lo que es ahora, aun cuando es un sitio y aún imperfecto, pero que tiene, por supuesto, mayores ventajas y un desarrollo mayor que la sociedad que proponía Gonzalo, Abimael, ¿no? O la que proponía Pol Pot. Sí, por supuesto, ¿no? A ver, yo, a ver, respecto a Deng, ¿no? Ahora, respecto a lo otro, o sea, no creo que sea meramente, es decir, no es este asunto de, como quien dice, no es que fueran tontos, ¿no? O sea, eso no es, ¿no? Es decir, uno puede analizar militarmente mucho de lo que se hizo pragmática y fríamente, y uno puede decir, bueno, militarmente estaba muy bien, ¿no? Pusieron en jaque al Estado, con pocos recursos, ¿no? Pero había esta mirada idealista, creo. ¿No? Podemos verla así, ¿no? El ultraizquierdismo es idealista finalmente, ¿no? En el sentido de que hay esta entronización de principios abstractos incluso sobre la vida de las personas, ¿no? Y eso es tiene consecuencias, consecuencias graves, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay un continuo entre un moralismo extremo y una postura, pues, como la de los senderistas, ¿no? Frente a una mirada quizá un poco más pragmática. Y como yo lo entiendo, el marxismo es pragmático, ¿no? Sobre todo el marxismo-leninismo, ¿no? Es pragmático. ¿No? Lenin ya hablaba siempre, ¿no? De dos pasos atrás para dar uno adelante, ¿no? Y ese es el principio de Deng Xiaoping. Para mí, Deng Xiaoping, en ese sentido, es un marxista-leninista sumamente consecuente, ¿no? Y en general, el Partido Comunista de China, ¿no? Entonces, claro, no es tanto que fueran. ¿Había un mal análisis? Sí, creo que lo había. Y personalmente, yo pienso que, ¿no? Abimael era consciente de ello. Yo no pienso que ellos se lanzaran sin saber que el análisis era malo, ¿no? De hecho, hay anécdotas que dicen, no me consta del todo, pero, no, no, pero hay quien dice que en algún momento cuando ellos deciden hacer la lucha armada, se le presenta un informe o un análisis mucho más reciente y se rehúsan por razones políticas, ¿no? Porque hay esta idea, pues, de que es tibio, ¿no? Dejar de lado el principio de la lucha armada, ¿no? Y dejar de lado el principio de la guerra popular, ¿no? Y pues no importa si el análisis es malo, ¿no? Pues vamos a lanzarnos, ¿no? Porque es justamente por esta idea de que lo coherente, dado que se llenaban la boca con la revolución, era hacerla, ¿no? Si bien a esas alturas, a principios de los 80, ya era claro que no era la vía. ¿No? No era la estrategia. Por eso para mí es muy diferente lo que pasó en los 60 con los guerrilleros, ¿no? O sea, por eso para mí las comparaciones que han habido en las últimas semanas con de Béjar, con los senderistas, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Porque el país era otro en los 60. No había dado lo de Velasco, ¿no? Hay un montón de gente desde los extremos de la teoría que dicen que si no pasaba lo de Velasco y si se daba lo de Sendero, en esa distopía, Sendero se hubiera arrasado con todo, ¿no? Hugo Neyra dice eso en alguna parte, por Sí, ejemplo. y creo que tiene razón. Neira tiene razón en eso. Pero la diferencia de los 60 a los 80 es que con todo lo que se pueda admirar, yo no, pero lo que admiran a los guerrilleros de 60, francamente no le hicieron ni cosquillas al Estado. En cambio, Sendero se voló 35 mil personas, por lo menos, de los 70 mil que dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Bueno, Sí. Verdad y Reconciliación, que dicho sea de paso, cada momento está mucho más lejos del escenario político, porque no hay ni un esclarecimiento de la verdad, ni mucho menos hay ningún propósito de reconciliación, ¿no? Ahora se están disputando hasta el cuerpo de Guzmán. ¿Cuál es Acá una situación no hay ridícula? ninguna clase de respeto, ¿no? Pero Es lo que prosigamos a ver con esto. Sí. sí, es lo que te decía, ¿no? Que
El problema es que mientras más se sataniza a Guzmán, más se les romantiza de otro lado. Hace un rato yo hablé de la gente que comulgaban sus ideas. No me refería necesariamente al tema de la guerra popular. Yo no pienso, por ejemplo, que el Movadef hoy por hoy quiera hacer, ¿no?, una lucha armada o algo así. No creo que ese sea su interés. Yo creo que ellos quieren integrarse a la vida democrática. El tema, cuando, claro, hablo de sus ideas, pues por toda otra serie de principios, porque el pensamiento de Guzmán es más amplio también, ¿no? Por más que sea un pensamiento errado, para mí lo es, ¿no? Pero digamos, tienen más ideas que ellos cargan a la vida política. Y aunque claro, igual en el caso particular de Movadef prácticamente es un grupo de amnistía, ¿no? O sea, ellos buscan, su causa fundamental es sacar, ¿no?, a su gente de la prisión, ¿no? Pero mi punto era más bien que mientras más se les sataniza y mientras más se les quita el lugar para el debate de ideas, ¿no?, y en el arena política, más se va romantizando en esos sectores que uno puede decir, ah, pero son sectores marginales, pero pueden ir creciendo, sobre todo en un país con condiciones tan injustas, ¿no?, como este, se va romantizando la figura de Guzmán, ¿no? Y puede irse romantizando incluso la visión de lo que pasó en los 80, ¿no? Uno diría, claro, o sea, no basta la represión, la coerción, el intento desde el Estado y de los medios, digamos, más concentrados, de tratar de borrar, ¿no?, y eliminar y satanizar a estas figuras, solo va a llevar a que en que muchos de los sectores más marginados se le, ¿no?, o sea, vaya generando cierta aura, ¿no? Y de aquí a 15, 20 años, pues puede ser un héroe romántico, Guzmán, ¿no? Sí, Había un cierto pero hay un... filósofo A ver, extranjero, termina eso, por... Sí. cierto filósofo extranjero que estuvo aquí hace unos años, llegaba a Europa y nos dijo, lo dijo medio en burla, pero pienso que puede terminar convertido en una realidad, ¿no? Cuando hablaba de Guzmán en la cárcel, dijo como, ahí está su princesa en el castillo, dijo, ¿no? Entonces, ¿no?, lo dijo en broma, pero yo pienso que de acá a unos años eso podría ser así, ¿no? Si es que realmente, como dices tú, no hay un esclarecimiento y no una comprensión de lo que significó, ¿no?, ese proceso en los 80s y de lo que realmente ocurrió y de la participación del Estado también, ¿no? Si es que no hay una autocrítica, pues si es que sigue siendo una mirada unilateral, pues termina en eso, ¿no?, en los extremos, ¿no? Listo, Termina en. ahí hay un punto muy picante, porque ¿qué pasa? Mucha gente busca equiparar las acciones de Sendero con las acciones de las Fuerzas Armadas y se habla del terrorismo de Estado. Sí. Entonces, el Estado, por ejemplo, quizás en tu posición concibe de que si hay un terrorismo de Estado. Yo, bueno, varias veces he argumentado de que no lo hubo, ¿no? O sea, hubo unos incidentes que fueron muy equivocados, pero terrorismo de Estado hubo, por ejemplo, en la Argentina o en Chile, ¿no? Donde hubo verdaderos campos de exterminio generalizado. También A hubiera ver, sido interesante ver un movimiento como Sendero en condiciones como las que tenía Videla y toda su gente, o Pinochet, ¿no? ¿Cómo lo ves? bueno, podría haberlo oído, ¿eh? Pero a ver, pero más allá de eso, a ver, yo sí creo que hubo terrorismo de Estado, por supuesto, en el sentido de que las Fuerzas Armadas usaron tácticas terroristas, pues, ¿no? Las usaron, ¿no? Uno dirá, bueno, pero la guerra del inicio Sendero, ok, puede ser, pero hubo tácticas terroristas, perdón. Por supuesto que sí, pero el terrorismo de Estado es algo ya desmesurado, ¿no? ¿Cómo lo No, no, ves? no, Desde tu pero interpretación, no. o sea, es decir, Está bien, no pero hay era que un conocer, quisiéramos conocer nadie. tu punto de vista, ¿no? Nadie dice que era un estado policial, fascista, totalitario, nadie dijo eso, pero hubo terrorismo de Estado, sí hubo. Y hubo de antes de Sendero, hubo de antes de Sendero, ¿no? Béjar tenía razón en ese sentido, ¿no? La Marina ya usó. Olvídate, los años 30, No, en Sánchez los 70. Cerro, toda la gente, ¿no? Todo, cada cierto tiempo hay. Y bueno, es decir, hay que pensar también las vinculaciones entre lo que pasó en los 80s y cosas que venían de mucho antes, ¿no? O sea, no sé, pues podemos pensar el presidente de la UNDE, pues que quemando ciudadanos ¿no?, en la Amazonía para abrir una carretera, ¿no? O en La Palma. Claro. Eso es terrorismo de Estado también, ¿no? Entonces, tienes una larga historia de terror que viene del Estado hacia un sector de ¿No la podría ser población. una acción aislada? ¿Por qué esa circunstancia de llamarlo terrorismo de Estado cuando no ha habido una esquematización? Porque Porque, claro, mira, fue un acto terrorífico, ¿no? el terrorismo es un tipo de línea táctica militar, ¿no?, que se puede usar en tiempo de guerra, donde podría uno decir que es comprensible, entre comillas, o se puede usar en tiempos de paz, donde es absolutamente ilegítimo, ¿no?, que es lo que Sendero hizo, ¿no?
se me Aún irrumpió. en tiempos de guerra, ¿no? Porque la Convención de Ginebra, o sea, aún en No, tiempos de guerra, prohibido, también está prohibido, pero quiero por decir, eso te digo, ¿no? la gente se presta más a justificarlo equivocadamente, obviamente, en tiempo de guerra, ¿no? Pero donde ya es causa esta locura, ¿no? Es en tiempos de paz, ¿no? Digamos, donde ya es no hay forma de justificarlo, pero no hay forma de justificarlo de ninguno de los dos lados, ¿no? Ahora, hay que, a ver, una vez que se inicia el conflicto, pues la cosa va escalando de ambas partes, ¿no? Y creo que no poder realmente verlo en esos términos, no poder siquiera decir, usar el término conflicto armado interno, ¿no? Que viene de la Comisión de la Verdad. No, eso viene de organismos internacionales, eso está bien. El problema es cuando dicen guerra interna, por ejemplo, ¿no? Guerra interna. Bueno, Porque es que uno puede decir que le está dando más espacio al discurso de Sendero ahí, francamente. tema político, ¿no? O sea, es decir, a Claro, ver, pero es la ¿cuál es disputa del lenguaje, pero tecnicismos, ¿no? No quieren llamarlo guerra porque sería tanto. reconocido internacionalmente. Porque te digo, mira, estabas hablando de conflicto armado interno. Eso es una cosa que sí, es a nivel mundial cuando hay incidentes. Ya, pero mi punto es que ni siquiera eso se puede usar en el. Solamente los fascistas se podrían oponer a ese término. O los militares. Los militares se oponen, por ejemplo, al término conflicto armado interno porque no les entra, parece ya, ninguna idea, ¿no? Ah, pero es, ni la pre, pero ni siquiera la prensa hoy en día quiere hablar de conflicto armado interno, ¿no? Quiere hablar de No, de otro la tipo. prensa, olvídate. La prensa es un infierno en el Perú en general, ¿no? Es Pero terrible. Lo que estamos hablando ahorita, ¿tú acaso lo podrías hablar en Guardo Poe? Bueno, en fin, otros programas es imposible, ¿no? Lo que no, estamos criticando, no hay esa amplitud. Y los periodistas tampoco, ¿no? pero el tema ahí es eso, ¿no? Que ni siquiera puedes hablar de conflicto armado interno. Claro, y si yo mañana digo, bueno, eso fue una guerra, pues boom, soy un terrorista, ¿no? Entonces, mi punto es que ya, si ni siquiera puedes debatir, ¿no? Ni siquiera puedes sacar, ¿no? Pues tú puedes discrepar y me puedes dar todas tus razones y tus razones pueden ser correctas y pues yo estoy equivocado. Pero puedo, ¿no? Pero no hay esa voluntad de hablar sobre el tema, no existe esa voluntad de hablar sobre el tema, ¿no? Está vetado, todo está vetado. Hay una narrativa que se ha impuesto, que es la narrativa, pues básicamente, pues que viene de hay que decirlo, de la victoria del Estado, ellos ganaron y pues ellos ponen la narrativa. E incluso la CBR es una versión, la versión progresista de la narrativa del Estado también, porque hay otras lecturas, pues aparte de la de las CBR que han venido luego, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, que la participación de la violencia por parte del Estado fue mayor de lo que la CBR indicó, o que hubieron ciertos problemas en los métodos que utilizaron para evaluar datos, ¿no? La CBR no fue hecha, creo, por estudiosos, pues, que tuvieran mucha familiaridad con métodos estadísticos, ¿no? Hubieron algunos problemas, ¿no? Entonces, pero que no quita el mérito de la CBR, finalmente, en el sentido de que inicia, ¿no? Es un primer momento de tratar de esclarecer lo que pasó. Pero a eso le han debido, ¿no? Seguir una serie de investigaciones posteriores que se han dado, pero fuera del país en gran medida, ¿no? Porque ni siquiera la CBR fue aceptada, ¿no? O sea, no era suficientemente buena para muchos de los sectores más conservadores de este país, ¿no? Que lo acusaron, pues, a las personas que estuvieron detrás de la CBR de todo, ¿no? Hasta de terroristas, ¿no? Cuando era De gente, Proterruco, ¿no? ¿no? Cuando era gente muy proba, digamos, de línea más de centro, liberal, Caviares, ¿no? ¿no? O Entre caviares, comillas, ¿no? ¿no? De los llamados caviares, entre comillas, ¿no? Mucho, ¿no? Gente muy respetable, ¿no? Que hizo su trabajo, uno puede discrepar con ellos, yo pienso que hay muchos problemas con la CBR. Pero, insisto, ¿no? Fue un primer paso. Sin embargo, ni siquiera, ¿no? En los sectores, y muchos de los sectores progresistas que sí aceptaron la CBR, ni siquiera en ellos ha habido una voluntad de ir más allá, ¿no? No hay Y una de ese. voluntad entre la gente, porque a nadie le conviene, Sebastián. No le conviene al ejército, no le conviene a la izquierda, no le conviene a los mismos senderistas. A los únicos que les convendría sería, digamos, al pueblo para que sepan bien qué cosas pasaron. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo quiere cubrir a su propia gente, pues. Sí, bueno, obvio. Y después, pero entonces, ¿qué se hace? Y a lo que te puede terminar llevando eso es a una exacerbación, pues, del malestar social y más adelante político, ¿no? Ya lo estamos viviendo en realidad, ¿no? Pero esto no es ni de lejos lo peor que puede ocurrir, ¿no?
Cuando, de nuevo, volviendo a lo que te dije al inicio, cuando no se realmente, uno no se plantea, no se pone a indagar sobre si las causas de la violencia realmente siguen existiendo, ¿no? Con la diferencia de que tienes una herida mucho más profunda hoy en día, ¿no? Sí, eso. Pero esas causas de esa violencia, en opinión, a ver, digamos, en tu opinión, ¿eran posibles o eran válidas de ejercerse cuando aparece ese negro? Porque digamos que el análisis primario ahí es que no había condiciones para No, nada. yo no pienso que haya sido válido, ¿no? Como yo no pienso que lo que hicieron fue como, ah, bueno, ok, yo hubiera hecho lo mismo. No, 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 es, no, no pienso que hayan tenido, haya sido válido lo que ellos hicieron. Lo que pienso es que habían razones, ¿no? Habían razones. Es decir, no pienso que hay gente que dice, y sobre todo desde la derecha, parece la idea, pues, de que los senderistas eran unos locos que ¿Eran hicieron, qué? Allá. que tenían sed de sangre, ¿no? Y yo discrepo en demasiadas cosas con ellos, y te he dicho que para mí es toda una línea ultraizquierdista, y que ahí claramente era incluso fácil, o sea, uno podía tal vez incluso ya adelantar en los 80 que esto podía terminar en violencia y sangre, y en un choque entre ellos y el pueblo, ¿no? Uno podía tal vez verlo, o no, no sé, tal vez estoy exagerando, pues, ¿no? Desde el horizonte en el que estoy parado, pero ya independientemente de todo eso, yo no creo que los senderistas fueran locos, pues, ¿no? No creo que eran todos unos psicópatas, no creo que eran monstruos sedientos de sangre. Creo que eran gente con sus ideas equivocadas, ¿no? Pero creo que habían razones por las cuales ellos querían hacer la lucha popular, ¿no? Y esas razones estaban ahí. Yo creo que había otra vía, creo que había otra estrategia, creo que había otra línea política que se podía perseguir, que es, por ejemplo, la de la Izquierda Unida. Podían haber habido otras. Yo pienso que, más allá de mis discrepancias con IU, pienso que lo que, digamos, la alternativa debía ser institucional y democrática, que el mundo ya había cambiado, ya era otras circunstancias. Pienso eso. Pero decir que el problema no existía es ser miope o ciego, ¿no? O sea, el problema estaba ahí, ¿no? Latente, y los senderistas tenían, pues, su idea de cómo lidiar con el problema, ¿no? Eso es lo que yo no comparto, ¿no? ¿Qué idea tenían ellos, ¿no? Pero si tú no lidias, pues, con un problema, te va a generar malestar, pues, ¿no? Si tú no lidias con una enfermedad, te va a generar malestar. Y la enfermedad, pues, no la han curado, pues, ¿no? La han querido tapar, ¿no? Y eso no funciona, ¿no? La herida supura, ¿no? Y eso es así. Y están sembrando, pues, semillas, pues, para otro conflicto, pues, ¿no? O sea, ¿a ti te parece que la inminencia de un conflicto armado es posible? ¿Te parece que Bueno, las condiciones en las que emergió Sendero se mantienen en gran en tu medida yo creo lectura? que sí, ¿no? Y sobre todo, pues, con lo que se ha venido tras la pandemia, la crisis, etcétera, la absoluta inoperancia de nuestro Estado en los, ¿no? En el año que ha pasado para lidiar con una serie de situaciones, la indolencia de nuestras élites, ¿no? La ceguera y unilateralidad casi dogmática de los medios y los operadores políticos, pues, de cierto sector económico, ¿no? Más boyante, nos ha llevado, creo yo, o nos está llevando a una situación que podría estallar. No digo que sea exactamente igual que lo que pasó en los 80s, pero de que pueda llegar a ponerse violento, puede pasar, ¿no? La violencia puede tomar muchas Pero formas. mira, tenemos por primera vez en la historia del país a un partido de izquierda en el gobierno. Entonces, quizás esa condición, esa exigencia, vaya a ser como esta condición que hubo del 85 al 90, que de alguna manera el gobierno de Alan era más o menos socialdemócrata. La Izquierda Unida todavía estaba fuerte y encima teníamos al movimiento de izquierda radical más intenso de la época, ¿no? Entonces siempre el Perú es un escenario infernal para la teorización y para la realización de conflictos sociales y políticos, ¿no? De No acuerdo. hay como una leyenda mundial de que los politólogos principales del mundo siempre que se enfocan en el Perú se cruzan, bueno, pasa demasiado y todo demasiado junto. Bueno, todo país es caótico, ¿no? A su modo, ¿no? Pero más allá de lo que fuera, más allá de hasta qué punto el Perú sea particular en ese sentido,
Creo yo que ese es el problema en realidad, ¿no? De no dejar, desde un punto de vista liberal, democrático, plural, parlamentario, el problema con no incluir, ¿no? A esa fuerza justamente como la que tenemos ahora en el gobierno, ¿no? Y es La fuerza que está ahora en el gobierno, nos dice Sebastián. Y se congeló la pantalla. reformas, está sembrando pues condiciones pues para lo más radical, ¿no? Y para lo más extremo, ¿no? Claro, eso no necesariamente, el tema es que eso no necesariamente como muchas veces pues, los maoístas pensaron, por ejemplo, termina en una revolución socialista y en comunismo y en algo más justo, ¿no? La exacerbación de contradicciones puede llevar a sencillamente pues al caos, ¿no? Puede llevar al Ya, fascismo. pero algo interesante ahí es que podríamos agarrarlo por otra perspectiva y decir, bueno, hay estas contradicciones sociales y tenemos siempre esta opción de la lucha armada, pero la lucha armada tiene consecuencias, consecuencias que pues, por supuesto, son imprevistas, porque uno dice, hasta este extremo, digamos, se puede desencadenar la violencia, pero siempre hay cosas que permanecen como debajo de la mesa, ¿no? Claro, Y surgen cuando menos se lo esperan. Porque la izquierda, ¿por qué no se hace responsable, por ejemplo, de estos, pongámosle, excesos de Sendero Luminoso? ¿Pero responsable en qué sentido? ¿No? Es decir, En porque el finalmente. ejercicio el ejercicio de la violencia revolucionaria. Ya, pero es decir, ¿por qué el resto? A ver, yo entiendo, a la izquierda creo yo nos corresponde entender lo que pasó, para que, ¿no? Justamente. Para, sin renunciar al cambio social y sin renunciar a la transformación para mejor de nuestra sociedad, lo que pasó en los 80 no pase. Nos corresponde eso, ¿no? Y nos corresponde un lograr que la gente confíe en nosotros, ¿no? Y que nos corresponde que se entienda por qué merecemos esa confianza. O en todo caso, ¿no? O sea, suponiendo que la merezcamos, ¿no? Eso nos corresponde. Pero, digamos, como golpearnos el pecho para siempre por lo que se los hicieron los senderistas, pues creo yo, es un No, juego pero no político. golpearse el pecho, pero a asumirlo, ¿no? Porque, digamos, Es decir, vos. la violencia tiene consecuencias. Claro que en el caso de Sendero, se puede decir que hubo, ponte, la mala suerte que Abimael era, bueno, más o menos un psicópata, ¿no? O que tuvo algunos momentos errados de cómo aproximarse a la realidad, que un pensador más lúcido hubiera evitado. Pero Bueno. siempre que hay digamos, la oportunidad de ejercer la violencia, el terror está a un tiro de la mano. O en el caso del Estado, por ejemplo, eso ya es más claro. No, el Estado tiene una historia, tiene 200 años de historia republicana y creo que con la excepción, y ni siquiera, en el periodo de la quista, pues siempre tuvimos un grupo de gente. Que ha sido más que ciudadanos, recursos naturales, ¿no? Porque yo podría decir, pues, que, ¿no? El grueso de la población peruana, o la mayor parte de la historia republicana, ha sido eso, ¿no? Un recurso a explotar, ¿no? Y pues, no, y no que, sin beneficiarse, pues, realmente de lo que podríamos llamar un Estado de Derecho, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, Con mayor por diferentes motivos, pero sí. o menor medida, ¿no? En mayor o menor medida, podemos hablar de gradación, ¿no? Pero siempre hasta cierto punto sí, ¿no? Entonces, dicho eso, pues tú me dices, ya, ¿por qué cuando la izquierda va a asumir o cargarla, cómo va a Por lo asumir, ¿no? menos la izquierda revolucionaria, porque también hay otra idea, ¿no? O sea, una De izquierda acuerdo. que no es revolucionaria, ¿de qué sirve, no? O sea, es como se puede decir, es una izquierda liberal, ¿no? No, Ya a no ver, es una izquierda marxista, ¿no? pero mi punto es, Percy, que así, se soslaya muchas veces cuando se insiste tanto en este tema, la historia de violencia larguísima y casi, casi, casi continua del lado del Estado, ¿no? Y que el Estado al final es una cosa que se arraiga en la sociedad, ¿no? Porque esa separación Estado-sociedad es falsa, ¿no? Hay pues un continuo, ¿no? Y pues te va a llevar a una clase dominante o a un grupo dominante, como quieras llamarlo, ¿no? No vamos a entrar en detalles teóricos ahorita, ¿no? De acuerdo.
Entonces ahí hay una otra culpa, incluso más grande, creo yo, ¿no? Porque no ha sido descontinuada, pero ¿no? Continúa. Y ahora, bueno, sobre lo otro, el tema de la violencia, sobre la izquierda revolucionaria. Una izquierda revolucionaria no es necesariamente una izquierda violenta, o no es necesariamente una izquierda que entre a la lucha armada, ¿no? Es decir, Allende era un revolucionario, y Allende era un hombre que llegó al poder por vía democrática, ¿no? O Deng Xiaoping para mí era un revolucionario, y Deng Xiaoping, pues, no entró en el tipo de. Si bien fue un patriota que estuvo presente en todo el periodo de la Revolución China, el periodo inicial, él era fundamentalmente un hombre de Estado, ¿no? Y un hombre pragmático. Y fue revolucionario porque transformó la sociedad, ¿no? Porque transformó la faz de la sociedad de China, porque creó prosperidad. Hay problemas en China, como tú dijiste, hay contradicciones, sí, las hay, ¿no? Hay una serie de problemas. Pero no se puede decir que China no mejoró, ¿no? ¿Por qué? Por una serie de cambios que No, pues, o sea, vinieron. Chile es una potencia mundial ahora, ¿no? O sea, ¿No? sería muy necio que dijera que no ha mejorado, ¿no? Sí, no, de haber sido una sociedad que a principios de los años 90 tenía el PBI de un país africano. Entonces, esa es una izquierda revolucionaria para mí, ¿no? Pero, claro, presupone la capacidad de doblegar a las fuerzas que se oponen al cambio social. Doblegarlas no quiere decir acabar con ellas, que parece que es lo que los senderistas pensaban que era la única alternativa. Los chinos no han eliminado, ¿no?, hasta a sus capitalistas, no los han matado. Bueno, los capitalistas chinos surgieron con la Revolución China, hay que decirlo también, ¿no? Pero están doblegados en otro sentido, en el sentido de que ellos pueden enriquecerse bajo ciertas condiciones e ir más allá de esas condiciones, como por ejemplo pasó con Jack Ma hace unos meses, te va a llevar a chocar con el Partido Comunista. Y el Partido Comunista te pone los límites, ¿no? Bueno, te Límites. pone la pena de muerte también si chocas con sus intereses, ¿no? Bueno, no sé si con sus intereses necesariamente, creo que hay otros Por intereses lo que. menos si trafican de una manera que perjudica los intereses del Estado, De la están sociedad. perjudicando los intereses del partido. Entonces están perjudicando a la sociedad y se impone una pena de muerte, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo que no se ejecuta, ¿no? Que no Pero se mira, da. ¿pero cuál sería el problema? O sea, ya está bien, está la pena de muerte, está ahí, se impone antes o después. Porque tú sabes que tampoco, yo no soy un conservador, ¿no? O sea, soy liberal, pero siempre, tú sabes que siempre tenemos amplitud para conversar, ¿no? Hola, sí. No, no, está bien, está bien. Pero mi punto es ese, ¿no? Que no es una violencia en el sentido de una lucha, ¿no?, guerra popular, todas estas cosas, ¿no? No es eso, ¿no? Es revolucionaria porque tiene la fuerza para llevar a cabo el. Ya, eso está perfecto. Y yo sé que tú crees en ello, lo tienes en tus escritos, todo lo Las demás, fuerzas reaccionarias. pero se le tiene miedo a esta idea de la violencia. A la violencia, o sea, Ajá. se le tiene miedo, o sea, pero la guerra y los procesos políticos, la independencia, todos se han cimentado en la violencia. O sea, parece que de un tiempo a esta parte todo el mundo se ha vuelto hippie y tampoco es así, pues, me parece, ¿no? Ahora, claro que en el país tenemos el tema del No, delito de la apología del terrorismo, y por bueno, es supuesto que en la eso es. derecha no hay nadie, en la derecha no hay nadie que se ponga a filosofar sobre esos temas, ¿eh? He Bueno, querido no. buscar algún derechista como para poder hacer un intercambio hoy día, nada que ver. O sea, tienen, lo que tú dices es correcto, tienen una visión monocorde, limitada de lo que ha sucedido. Y no tratan de entender nada, ¿no? Una cosa es entender, no para justificar, pero para tener una imagen más clara de lo que ha pasado, que sí podría volver a pasar en el Perú, ¿no? De otras formas, o de formas peores. ¿Qué quieres agregar, Sebastián, antes que se siga congelando la pantalla, que se ha congelado un montón de veces? Adelante. Claro, ¿me escuchas? Sí, por favor. A ver, complementamos para ir Ya. finalizando, ¿eh? Sí, el tema de la violencia. Bueno, sí, pero a ver, esta especie de llamamiento a la no violencia o condena de la idea de la violencia suele ir de la mano con un red, ¿no? Con cuando tienes, pues, aparatos de gobierno, aparatos de Estado, instituciones que están, digamos, en un momento de auge y que quieren preservarse. Eso siempre ha sido así, porque la violencia trae cambio, hay que decirlo, ¿no? La violencia no es algo
bonito, ¿no? A nadie le gusta la violencia. Habría que estar loco para querer, ¿no? Para regodearse en la violencia, ¿no? No necesariamente para optar por ella, ¿no? Pero sí, bueno, no sé, incluso instituciones liberales como el Parlamento surgieron de violencia, ¿no? En fin, ¿no? O sea, no hay una oposición radical, ¿no? Como agua y aceite entre violencia y pues, no sé, pues instituciones y de liberación política, tú lo has dicho, ¿no? Con otras palabras. Pero Pero tú sabes que la violencia de parte del Estado más o menos se justifica porque garantiza el orden social, pues ese es sí, por eso que no, se le da el monopolio a la violencia, ¿no? Pero sí, bueno, en un país sin ciudadanos es problemático. pero bueno, la violencia es finalmente una posibilidad, ¿no? Y la violencia hay que evaluar, pues, las condiciones de su uso, ¿no? Y bueno, una línea política revolucionaria descarta en toda ocasión y en toda situación la violencia, no, obviamente puede considerarse su uso, pero hay que entender que no todo contexto llama a eso, ¿no? Y que hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, porque la violencia se puede volver contra ti también, ¿no? Y contra la gente que dices defender, ¿no? Le pasó a Entonces, Sendero, ¿no? sí. Porque, a ver, mira, poniéndolos en una distopía, y si Sendero no hubiera atacado a los pueblos, o si Sendero no hubiera atacado a estas comunidades que se les empezaron a oponer, por ejemplo, podría haber recibido una participación mayor de otros izquierdistas que han rechazado estas acciones contra el pueblo. En esa, digamos, imagen. Contrafáctica, ¿no? Sí, bueno, es que yo No habría pienso ningún que problema por ese lado, ¿no? el problema con los contrafácticos es que tienes que omitir muchas cosas, ¿no? Bueno, también, pues, es Y es bien discutible. difícil o sea, personalmente yo pienso que la línea táctica que se asumió en ese momento por parte de Sendero casi que no podía terminar en otra cosa. Hoy lo puedo decir en todo caso. Tal vez en ese momento era más difícil verlo, no lo sé, pero Olvídate, pues, en ese momento era muy difícil verlo, por supuesto. Tenemos la ventaja de estar después de los hechos, ¿no? hoy queda claro, pero creo personalmente que hubo quien lo vio, ¿no? También, ¿no? Es decir, habían precedentes también, ¿no? Justamente en otros lugares, ¿no? En fin, al final del día, claro, bueno, una línea revolucionaria, guerrillera o subversiva o lo que fuera, que se gana el pueblo, pues casi casi que va a terminar convirtiéndose en el nuevo Estado, ¿no? Es casi casi un hecho. Pero para que eso se dé, tienen que haber toda otra serie de variables y condiciones, pues que en ese momento no existían, pues, ¿no? Y yo creo que, a ver, si Sendero hubiera estado al lado de la gente, hoy serían, pues, hoy tendrían el Estado. Pero estar al lado de la gente, pues, implica tomar una serie de acciones y tomar una serie de decisiones y llevar las cosas de una cierta manera. Y en ese momento eso hubiera implicado no hacer lo que ellos hicieron, Y hubiera ¿no? implicado tener bastante muñeca política e intransigencia que no la tuvo Sendero. Pero mira, quisiera agregar algo para despedirnos, aunque te voy a dejar una reflexión final, por supuesto, para no ser ventajista, ¿no? Pero hay un tema en el país de que todo el mundo intenta lavarse la cara, sobre todo respecto a la violencia. El APRA se olvida y condena, ¿no?, sus momentos iniciales, que eran bastante violentos también, ¿no? Que estaban Bueno, inclusive a favor de la revolución, aunque siempre se jugaba con un discurso doble, ¿no? Aunque lo de Haya siempre va a ser un infierno saber si tuvo la claridad mental de abrirse de ello o si lo hizo por algún interés, digamos, no tan elevado. Luego, el tema de los guerrilleros en el 60, ¿no? Porque mira tú, ¿qué ha sido de todos aquellos comandantes que sobrevivieron, ¿no? O sea, no te digo Fernández Gasco, ¿no? Todo olvidado en el norte, bueno, quizá por su cuadrilla nunca entró en acciones, no era la cuadrilla que estaba en Ayabaca, pues del MIR. Los otros muertos, desaparecidos, sus cuerpos, el cuerpo de La Puente, el Lobatón, o Máximo Coelando, todos esos guerrilleros prácticamente ya no. La izquierda les hace un reconocimiento una vez al año y esto es, ¿no? No se les tiene más en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con la historia también y con las lecturas que hay acerca de la historia, ¿no? Y de ahí, pasando por Béjar, que estuvo también aquí hace unas semanas,
hasta los años 80, ¿no? Porque con Edith Lagos hay todo un embrollo, inclusive que con gente del partido de gobierno que más o menos le tiraba la onda, ¿no? O sea, y en el sur hay gente que le va muy bien a Edith Lagos y eso todavía no queda claro para nadie. No hay una visión que pueda unificar todo esto, ¿no? Es muy querida Edith Lagos en Ayacucho, ¿no? O sea, hasta ahora sí. Pero es que Edith Lagos, pues creo, hasta hoy no hay evidencia pues, de su participación en el momento más cruento de la guerra, ¿no? Sí, eso es lo que no se entiende, ¿no? Que ahí Sendero todavía no se había, digamos, convertido en lo que hoy conocemos, ¿no? Y pues por eso pues tenía pues ella cierta cercanía, ¿no? Con gente pues que la conocía de haber sido un estudiante joven, ¿no? En otra faceta, digamos, ¿no? Entonces sí, pues, ¿no? Eso es algo que hay que entender también, ¿no? Que Sendero llegó a ser Sendero en un proceso, ¿no? Entonces, sí. Pero entonces, bueno. Vamos a ver de problematizar a ver estas cosas en el curso de la semana siguiente. Por lo pronto hoy día hemos tenido una visión de la izquierda, ¿no? Una izquierda con fundamentos más o menos abierta, no una izquierda sectaria, como la que de alguna forma también representa Sebastián León como académico. Vamos a ver si hay alguien dentro de la derecha que pueda dar alguna visión. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. No hemos estado buscando toda la semana, no hemos hallado absolutamente a nadie. Porque creo que estos debates, estos intercambios de opiniones son necesarios, ¿no? Porque si no, van a seguir pasando los años y se va a seguir viviendo en una mentira generalizada o en una suma de aspectos convenientes a cada bando y no a una visión, digamos, más objetiva de lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? ¿Algo que agregar, Sebastián? No, pero sí, muchas gracias. Ojalá que aparezca un derechista abierto para la siguiente ocasión. Me gustará escucharlo. Por lo menos, ¿no? Para ver si hacemos un intercambio de a tres. Eso sería muy interesante, pero vamos a insistir, o por lo menos que se pongan a estudiar, ¿no?, en la derecha un poco, a ver, de historia, de filosofía, para ver qué conclusiones pueden hallar. Yo te agradezco tu participación una vez más, Sebastián. Estamos en contacto. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Que tengan un gran inicio de semana.